Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Hola, el día de hoy voy a contar una experiencia a la que llamo sombría debido a algo impresionante que me sucedió aquel día, que recuerdo como si fuera ayer. Era el año 2013, me encontraba en la escuela, para ser más específico era la hora de salida, estaba conversando con mis amigos y amigas hasta que mis padres fueran a recogerme. Uno de ellos nombró una serie animada que no tenía ni la mínima idea de que existía, la cual era Kick Buttowski. En ese momento le dije a aquel amigo que me contara de qué trataba para ver si me resultaba interesante, y así fue. Estaba emocionado por lo que mis amigos y amigas habían dicho de la serie, así que estaba dispuesto a llegar a mi casa y encender la televisión para ver Kick Buttowski. Varios minutos después mis padres habían llegado por mí y nos fuimos de inmediato a mi casa. Almorcé lo más rápido que pude y subí a mi habitación para estaba dando Kick Buttowski en Disney XD como me habían contado todos mis amigos. Sin embargo, solo pasaron 4 capítulos, pero esos pocos capítulos que vi habían hecho adorar a la serie. Hasta habían personajes con los que empatizaba y me hacían reír. En ese momento recordé que tenía que hacer deberes, así que después de hacerlos iba a buscar más capítulos en Google para pasar el tiempo. Una vez que finalicé los deberes, fui a mi computadora y busqué la serie para ver si salían los capítulos en alguna página, pero desafortunadamente no fue así, y en las páginas que busqué solo me aparecían clips de 10 segundos sin más opciones. Me dirigí a YouTube y busqué capítulos de Kick Buttowski. La primera opción era una lista de reproducción con algunos capítulos. Entre esos habían varios que no había visto aún. Fue entonces que me quedé el resto de la tarde viendo una serie que me parecía increíble. 7:48 de la noche terminé de ver muchos capítulos, no todos, pero al menos había disfrutado un buen rato. Iba a apagar mi computadora hasta que vi que había un capítulo con un nombre que hasta nunca abrazo. En cuanto lo abrí, noté que el idioma del capítulo estaba en inglés, pero al menos traía unos subtítulos de color azul. El capítulo comenzaba con Kick, el cual estaba haciendo una acrobacia en su skateboard, mientras que Gunther lo grababa y le decía que esto iba a ser viral. No obstante, ahora estaba mirando a Kick escondido detrás de una pared. En cuanto él apareció, lanzó una botella a Kick, haciendo que él perdiera el equilibrio y que se lastimara. Brad se rió y le dijo a Kick: eres un loser, eso te pasa por ser mi estúpido hermano menor. Después de esas palabras, Brad se fue y Kleb se dirigió con Gunther a su guarida. Una vez ahí, Gunther le preguntó a Hit si se encontraba bien, pero Tig no le respondió y empezó a llorar. Gunther nuevamente le preguntó qué era lo que tenía, y esta vez Kipchi le respondió: ese Brad es un bastardo, siempre arruina mis momentos, debería darle una lección para que nunca olvide quién soy. Gunther le dijo aquí que no fuera tan vengativo y que en vez de eso fueran al parque para intentar viral, y le dijo que le parecía bien, y ambos se dirigieron a ese lugar. La escena cambió al cuarto de edad, el cual estaba riéndose mientras pensaba en otra forma de hacerle la vida miserable. Aquí en eso se le ocurrió robarle la cámara a Gunther para romperla y que así se quedarán sin el vídeo de la increíble acrobacía de Kick. La escena volvió a cambiar. Kick y Gunther al parecer ya habían acabado de grabarse, estaban dirigiendo a casa de Tick, pero cuando intentaron abrir la puerta principal no funcionaba la manija. No obstante, ambos personajes no se dieron cuenta que Brad estaba detrás de ellos. Para pateó a Kick y a Gunther lo mojó con un balde de agua sucia, haciendo que la cámara dejara de funcionar. En ese instante Kick quiso golpear a Brad, pero no pudo, ya que él sacó un bate de béisbol y mandó a volar aquí hasta un basurero. Brad en ese instante empezó a reírse como si estuviera loco, y después de varios segundos la escena cambió. Yo hasta este punto odiaba demasiado a Brad y solo quería que Kick y Gunther le hicieran una broma para que tuviera su guarida. Era de tarde y estaban con los ojos llorosos, con que le estaba diciendo: aquí tienes razón, que Brad es un bastardo, hacer algo con él o si no nunca nos respetará. Kings le respondió: tengo un plan, Butter, nos reuniremos aquí a las 5:15 de la mañana y te contaré en ese momento lo que haremos con Brad. Yo pensé que le iban a hacer una mega broma para que se hicieran virales, pero a la final no fue así. La escena cambió a casa de Tick, él se dirigía a su cuarto para descansar. Sin embargo, Brad lo estaba escupiendo mientras le decía: ¿acaso el bebé va a dormir? Y Kick, con una voz diferente a la que estaba escuchando antes, le respondió: disfruta mientras puedas, mañana te espera algo grande. Para se quedó algo confundido, pero también se dirigió a su cuarto. Al día siguiente Kick y Gunther se reunieron como lo habían dicho. Ambos personajes tenían unas ojeras que me parecían algo asquerosas. Gunther le preguntó a Kick qué iban a hacer, y Kick le respondió: mira lo que traje, el plan es sencillo, tú lo amarras con estas cuerdas y lo traemos en casa de Tig. Gunther y él estaban en el cuarto de Brad, ambos estaban viendo fijamente a Brad, y en ese momento y le dijo a Gunther que lo empezara a amarrar, y en cuanto terminó ahora se despertó, pero para que él no gritara y tapó su boca con una cinta de color gris. Una vez que tenían a Brad capturado, se dirigieron nuevamente a la guarida para hacer algo con Brad.
Brad que me dejó congelado de lo tenebroso que fue. Una vez ahí gigante lanzaron a Brad con demasiada fuerza al piso y le quitó la cinta de la boca, abrazó y le dijo: te espera algo divertido, espero que te rías como si estuvieras molestándonos. En eso Conte agarró un pedazo de tabla con clavos y empezó a golpear las piernas de Brad. Con eso el pobre estaba gritando. No obstante, Kita agarró un martillo y le rompió los dientes y la boca, abrazó, mientras que le hizo una pregunta: ¿verdad que es divertido, hermano? Una vez que Brad no respondía, Conte le preguntó aquí qué deberíamos hacer con lo que queda de él, y él le respondió: conozco una parte de la ahí donde botaron al difunto Brad. La escena cambió a casa de Tick. Conté que le estaban comiendo con la familia. En ese momento el papá de Kick le hizo que había hecho con Brad y le respondió fríamente: ya me encargué de él, para esta era por el bien de todos nosotros. Y finalmente el capítulo terminó con todos riendo como si hubieran perdido la cordura. Incluso el papá, la mamá y la hermana de Tick sabían lo que Conté y él habían hecho con Brad y ni siquiera les importaba. Era como si hubiera sido un alivio para todos. En cuanto se iba a reproducir otro capítulo, apagué la computadora y estuve con mis padres hasta que me fui a dormir. No podía dejar de pensar sobre lo que había visto al día siguiente en la escuela. Mis amigos y amigas me preguntaron qué tal me pareció la serie y les dije que me había parecido genial, pero disimuladamente les pregunté si uno de los capítulos no les parecía aterrador. Sin embargo, ninguno de ellos me respondió que sí. Es más, hasta me preguntaron a qué me refería y les dije que nada. Para ya no abrumar la final, terminamos por cambiar el tema de la conversación. No tengo idea si hayan eliminado o no esa lista de reproducción, no quiero buscarla ni saber de ella. Hace unas semanas lo pensé, pero no soy demasiado fuerte para estar preparado mentalmente y ver de nuevo ese capítulo. No quiero revivir algún miedo que alguna vez tuve de niño. Música RNRN. Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. Hola, el día de hoy voy a contar una experiencia a la que llamo sombría, debido a algo impresionante que me sucedió aquel día, que recuerdo como si fuera ayer. Era el año 2013, me encontraba en la escuela, para ser más específico era la hora de salida. Estaba conversando con mis amigos y amigas hasta que mis padres fueran a recogerme. Uno de ellos nombró una serie animada que no tenía ni la mínima idea de que existía, la cual era Kick Buttowski. En ese momento le dije a aquel amigo que me contara de qué trataba para ver. Estaba emocionado por lo que mis amigos y amigas habían dicho de la serie, así que estaba dispuesto a llegar a mi casa y encender la televisión para ver Kick Buttowski. Varios minutos después mis padres habían llegado por mí y nos fuimos de inmediato a mi casa. Almorcé lo más rápido que pude y subí a mi habitación para encender la tele, y por suerte sí estaba dando Kick Buttowski en Disney XD como me habían contado todos mis amigos. Sin embargo, solo pasaron 4 capítulos, pero esos pocos capítulos que vi habían hecho adorar a la serie. Hasta habían personajes con los que empatizaba y me hacían reír. En ese momento recordé que tenía que hacer deberes, así que después de hacerlos iba a buscar más capítulos en Google para pasar el tiempo. Una vez que finalicé los deberes, fui a mi computadora y busqué la serie para ver si salían los capítulos en alguna página, pero desafortunadamente no fue así. En las páginas que busqué solo me aparecían clips de 10 segundos sin más opciones. Me dirigí a YouTube y busqué capítulos de Kick Buttowski. La primera opción era una lista de reproducción con "no había visto aún". Fue entonces que me quedé el resto de la tarde viendo una serie que me parecía increíble. 7:48 de la noche terminé de ver muchos capítulos, no todos, pero al menos había disfrutado un buen rato. Iba a apagar mi computadora hasta que vi que había un capítulo con un nombre que llamó rápido mi curiosidad, el cual era "Hasta Nunca, Brazo". En cuanto lo abrí, noté que el idioma del capítulo estaba en inglés, pero al menos traía unos subtítulos de color azul. El capítulo comenzaba con Kick, el cual estaba haciendo una acrobacía en su skateboard, mientras que Gunther lo grababa y le decía que esto iba a ser viral. No obstante, ahora estaba mirando a Kick escondido detrás de una pared. En cuanto él apareció, lanzó una botella a Kick, haciendo que él perdiera el equilibrio y que se lastimara. Brad se rió y le dijo a Kick: eres un loser, eso te pasa por ser mi estúpido hermano menor. Después de esas palabras, Brad se fue y Kick se dirigió con Gunther a su guarida. Una vez ahí, Gunther le preguntó a Gypsy y empezó a llorar. Gunther nuevamente le preguntó qué era lo que tenía, y esta vez Gypsy le respondió: ese Brad es un bastardo, siempre arruina mis momentos, debería darle una lección para que nunca olvide quién soy. Gunther le dijo aquí que no fuera tan vengativo y que en vez de eso fueran al parque para intentar hacer una nueva acrobacía que se hiciera viral, y le dijo que le parecía bien y ambos se dirigieron a ese lugar. La escena cambió al cuarto de edad, el cual estaba riéndose mientras pensaba en otra forma de hacerle la vida miserable. Aquí en eso se le ocurrió robarle la cámara a Gunther para romperla y que así se quedarán sin el vídeo de la increíble acrobacía de Kick. La escena volvió a cambiar. Kick y Gunther al parecer ya habían acabado de grabar, se estaban dirigiendo a casa de Tick.
pero cuando intentaron abrir la puerta principal no funcionaba la manija. No obstante, ambos personajes no se dieron cuenta que Brad estaba detrás de ellos para patear a Kip y a Goander, lo mojó con un balde de agua sucia, haciendo que la cámara dejara de funcionar. En ese no pudo, ya que él sacó un bate de béisbol y mandó a volar aquí hasta un basurero. Brad en ese instante empezó a reírse como si estuviera loco, y después de varios segundos la escena cambió. Yo hasta este punto odiaba demasiado a Brad y solo quería que Kip y Conté le hicieran una broma para que tuviera su merecido. Kip y Conté estaban en su guarida, era de tarde, y estaban con los ojos llorosos, con que le estaba diciendo aquí tienes razón, que Brad es un bastardo, hacer algo con él o si no nunca nos respetará. Kings le respondió, tengo un plan Butter, nos reuniremos aquí a las 5 y 15 de la mañana y te contaré en ese momento lo que haremos con Brad. Yo pensé que le iban a hacer una mega broma para que se hicieran virales, pero a la final no fue así. La escena cambió a casa de Tick, él se dirigía a su cuarto para descansar, sin embargo Brad lo estaba escupiendo mientras le decía acaso el bebé va a dormir, y Kip con una voz diferente a la que estaba escuchando antes le respondió disfruta mientras puedas. Quedó algo confundido, pero también se dirigió a su cuarto. Al día siguiente Kip y Conté se reunieron como lo habían dicho. Ambos personajes tenían unas ojeras que me parecían algo asquerosas. Conté le preguntó a Kip qué iban a hacer y Kip le respondió mira lo que traje, el plan es sencillo, tú lo amarras con estas cuerdas y lo traemos a la guarida para torturarlo. Una vez en casa de Tigon y Teniel estaban en el cuarto de Brad, ambos estaban viendo fijamente a Brad y en ese momento y le dijo a Don Ter que lo empezara a amarrar, y en cuanto terminó ahora se despertó, pero para que él no gritara y tapó su boca con una cinta de color gris. Una vez que tenían a Brad capturado se dirigieron nuevamente a la guarida para hacer algo con Brad, que me dejó congelado de lo tenebroso que fue. Una vez ahí gigante lanzaron a Brad con demasiada fuerza al piso y le quitó la cinta de la boca, abrazó y le dijo te espera algo divertido, espero que te rías como si estuvieras molestándonos. En eso Conté agarró un pedazo de tabla con clavos y empezó a eso, el pobre estaba gritando. No obstante Kit agarró un martillo y le rompió los dientes y la boca a Brazo, mientras que le hizo una pregunta, ¿verdad que es divertido hermano? Una vez que Brad no respondía, Conté le preguntó aquí qué deberíamos hacer con lo que queda de él, y él le respondió conozco una parte de la alcantarilla en donde hay cocodrilos y fue ahí donde botaron al difunto Brad. La escena cambió a casa de Tick, Conté que le estaban comiendo con la familia. En ese momento el papá de Kick le hizo que había hecho con Brad y le respondió fríamente ya me encargué de él, para esta era por el bien de todos nosotros. Y finalmente el capítulo terminó con todos riendo como si hubieran perdido la cordura. Incluso el papá, la mamá y la hermana de Tick sabían lo que Conteniel habían hecho con Brad y ni siquiera les importaba, era como si hubiera sido un alivio para todos. En cuanto se iba a reproducir otro capítulo apagué la computadora y estuve con mis padres hasta que me fui a dormir. No podía dejar de pensar sobre lo que había. Mis amigos y amigas me preguntaron qué tal me pareció la serie y les dije que me había parecido genial, pero disimuladamente les pregunté si uno de los capítulos no les parecía aterrador. Sin embargo ninguno de ellos me respondió que si, es más hasta me preguntaron a qué me refería y les dije que nada, para ya no abrumar mi cabeza con lo que vivía. A la final terminamos por cambiar el tema de la conversación, no tengo idea si hayan eliminado o no esa lista de reproducción, no quiero buscarla ni saber de ella. Hace unas semanas lo pensé, pero no soy demasiado fuerte para estar preparado mentalmente y ver de nuevo ese capítulo. No quiero revivir algún miedo que alguna vez tuve de niño. Música RNRN.